Hola, me llamo Diego Torres y hice un trabajo con Raúl Cerviño, que va a ser el catálogo promocional de la exposición sobre Manu Jamayo. Y los materiales que usamos fueron cartón, pintura, tiza y carboncillo. Nuestro trabajo consistió en hacer unos dibujos de las obras de Manu Jamayo y le sacamos fotos y cuadramos con imágenes reales. Al final lo pegamos en este corcho, forrado con papel negro, y quedaron estas imágenes. Pues lo que hicimos fue una interpretación de cuatro cuadros y los pusimos de forma que se viesen desde cada lado. Con la perspectiva, o sea, jugamos con la perspectiva haciendo que unas cajas se orientasen más que los otros. Entonces, si tú lo ves desde enfrente, vas a ver el cuadro tal cual es. Y si lo ves desde un lado, pues no ves nada, son cachos. Los integrantes del grupo somos Siana y yo. Y estamos haciendo una interpretación de este cuadro. ¿Este cuadro? ¿Se ve? Bien, vale. De Manu Jamayo, y lo que hicimos fue coger un cartón, pegarle periódicos y cubrirlo con una imprimación de blanco y cola, y por encima dibujar a la chica esta en negro. Aunque no se vea, por aquí tiene unas redes, entonces le pusimos unas redes con cuerdas para que simbolizaran el mar, pero lo más importante que hicimos fue la mano, porque es lo que más destaca en el cuadro, entonces hicimos una mano con un papel maché muy grande. Mujeres utilizamos hombres que son alumnos del instituto y ya mal. Bueno, mi nombre es Nico Juncal y estoy en un proyecto con Thais Trigo y con Alexandre Fernández. Y nuestro proyecto consiste en hacer una interpretación del cuadro de las máscaras de Manu Jamayo, pero en formato de móvil calder. Y bueno, pues lo vamos a hacer en cartón y supongo que utilizaremos tanza para colgar las máscaras y pues el resto lo haremos con varillas de plástico. Casi todos los materiales reciclados y reutilizados.